Y la siguiente y última cosa que para mí es imprescindible es el relax o hamaquita. Esto no es que sea necesario, pero yo veo tan feliz a Mateo ahí sentadito que a mí me parece, y ya en su día lo teníamos cuando nosotras éramos pequeñas, mi madre nos tenía también en el relax y bueno, y dice que es lo mejor que tuvo, ¿no? Y yo lo veo igual. Es una hamaquita que tiene, bueno, pues esta forma, es así y así, digamos, ¿no? Y el nenín está aquí puesto. Mateo ya la utiliza desde que tiene un mes, igual mes y una semana o así, y es una maravilla, porque en esos momentos que ya no solo duerme y come, cuando ya empieza a pasar algunos momentos activos con los ojos abiertos y tal, ahí puesto está genial, empieza a hacer sus primeros ruiditos de, que lo ve todo y le ves feliz. Y es una maravilla. Entonces la maquita no pesa nada, es plegable, la puedes llevar a todos los sitios. Y lo que os digo, cuando está despierto, que no quiere comer y que en la cuna se aburre, porque se aburren, están ahí echados y miran para el techo y no ven nada y se aburren, le pones en la maquita y ahí está, pues mirando para los lados. Normalmente tienen alguna pieza aquí delante con la que pueden jugar. Mateo aún no juega con ellas nada. De hecho, bueno, alguna vez da así con la manita sin querer y se mueve y no mira ni para ello. Todavía es demasiado pequeño. Pero sí que está despierto. Yo creo que estimula mucho más al crío que estar en la cuna mirando para el techo. Y se le ve feliz, que al final es lo importante. Entonces, yo creo que es muy buena compra la maquita. Además, si vais con él pues a casa de vuestros padres o lo que sea, llevas la maquita y está allí puesto y lo pasa pipa. Entonces yo me parece también muy recomendable.